quererte. Que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no amas ya, pues amar no es sentir sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí. Yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre estaba aquí. Ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha mucho poder perdonar. Mucha agua aquí de antes. Los tiempos de antes, hace 50 años atrás, he empezado aquí nuevamente mis tierras. Y ha estado muy bien, viendo todo diferente. Aquí ahora los caminos son diferentes de los 50 años atrás, que eran unos caminos cortos, angostos. Y ahora los cerros son diferentes de cuando yo sacaba el agua de aquí, de los pozos. Que esto era botado y ahora ya está poblado, está... Esto entonces debe haber sido selva, ¿no? No, ahora era, ya... no, era puro monte, era todo esto, este era monte, el camino de nosotros. Pero monte era, grande, pues. Claro, el camino de nosotros monte era angosto. Entonces ahora ya... La entrevistadora y el entrevistado. Estamos amplios, el camino... Y ya digo nuevamente a ¿cómo llamas una plataforma, ¿no? ¿A los cuántos años viniste? 50 años he venido nuevamente acá al cerro del Puerto del Morro, que antes era un desierto, pero ahora con no sé. Jessica, con Jessica estuvimos allí en la gruta. Ah, entonces, en el santuario, ¿verdad? Con ahora Jessica estuvimos allá. Contigo también, Javier, ¿no? ¿Verdad? ¿No te acuerdas? Ahora ya me encuentro diferente, ahora todo mi tierra lo encuentro diferente. ¿Cuándo podré venir nuevamente? O si no, ya de arriba estoy viendo todo lo que lo bueno que están haciendo aquí en el Está pueblo. Regenerado el morro. Gracias al Señor que nos ha traído hasta acá, a mi tierra. No pensaba venir. Estamos tan lejos, allá se ve la torre de la iglesia. Entonces estamos nosotros aquí reconociendo nuevamente aquí el morro. Y aprovechando previamente al venir acá, porque quizás es el último ya día que vengo aquí. Entonces, ¿qué? ¿Se van a morir? Yo no. Entonces no quiero morir. Esto quién sabe, ya no pueda venir o como yo, pueda Dios venir permita que en me dé cualquier vida momento para largo, nuevamente. Ya. Porque quiero ver a mi hija. Y en verdad que Amén. Yo solo ya no puedo, ya no doy acá. ¿De verdad, Rey? Ya no hay solo ya acá. ¿Y la mosca que le andaba molestando? Y esa mosca no sé qué sería. Ya me estaba ya queriendo llevar en peso. No sé. ¿Verdad? Ah, sí. Cuando nosotros veníamos, o sea, cuando los curas venían acá y me encontraban diferente a la Virgen, ya lo cambiaban un sector a otro. Como que lo movían, lo querían sacar de ahí. Pero ese no es humano, sino eso no, ya... El diablo. Y eso es una idolatría nomás, es algo hecho de yeso. Ajá. Entonces los diablos, que el miedo le puede tener a eso. Yo cojo la plata y la llevo a mi. Que le hace más provecho que esté allí. Claro, me tomo un ahí la dejan para cuando vengan los curas y se la lleven o los curas, los monaguillos. Ajá, eso. No. Agradezco mucho todo lo que hemos visto, gracias a Dios que nos ha traído hasta aquí a este sitio. Y gracias por el carrito mi también. Pueblo, conocer mi tierra. Y de aquí no sé cuándo podré regresar
o ya no regresaré? Agosto. Agosto. El 14 de agosto nuevamente estamos aquí. Así que para renovar voto con Cristo. Y venía a robarle a la Virgen, la pastora. Así le va a robar todo lo que el diablo se robó.